Hola, hola. Ahí. Se seguía. Picadísimo. Si así arrancan. Es el manga, ah, bueno. Los temas de conversación. Sí. Qué suerte, suerte la tuya. ¿Y te estoy juntando con esa gente? Sos demasiado bueno, me parece. Ah, bueno, está bien, me sirve. Y quiero escuchar igual castigando vos primero a ver cómo haces. Re choría el modo de castigo. Te voy a escuchar la transmisión, aunque haya delay. Qué bueno que ustedes van a tener paciencia. Ya veo que la voy a remanquear castellano, pero no importa. Así se aprende. No me queda otra. No. Bueno, ahora te va a pasar ahora por primera vez. No. Y no lo dejaba ahí re clavado al tipo. Me vuelta se acostumbrado a castear solo, así que. Estás acostumbrado a castear solo, no creo que haya problema igual. Si me muero, si me corto, si desaparezco. Sí. Ahora ya no permiten hablar tonteras. No, igual yo no uso ni eso para mi vida cotidiana, digamos. Soy muy educada, tranqui. Normalmente, me asusta ya. A mí me gusta muchísimo interactuar con el chat. Sí, obvio, lo mismo. Pero trato de no perderme muchos mensajes, digamos. Para que la gente se quede. Oh, me están invitando a jugar, no puede ser. No, loco, ya te dije dos veces, dije que no podía. ¿Ya estamos listos? ¿Sí? Sí, ya estamos todos. ¿Qué onda, Abus, querido? ¿Cómo andás? ¿Tan ricas esas milanesas, papu?
Estamos acá con Thais ya preparados para empezar a transmitir la primera partida de esta semana, mejor dicho. Arrancamos con Tecabe versus Chili Gang, perdón. Que van a empezar con el mapa Bean. Y vamos a ver cómo se desempeña estos muchachos para jugar este mapa. Os dejo con Thais, que se va a presentar ahora, primera vez en el stream. Buenas noches, muchachas. Un placer conocer a la gente que viene a ver acá la partida en Megisport. Un placer estar acá junto con Agus también. Así que muchas gracias por la invitación y espero no defraudarlos aquí en mi primer casteo de Valorant. Y ya tenemos a los equipos empezando a querer por esos primeros piqueos por parte del lado izquierdo de los muchachos, con un piqueo de Viper por parte de Bruce, Red MT, que va a empezar piqueando un Omen, una Jet para Fede y un Starosa con un Fénix por parte de los muchachos de Tecabe, si mal no recuerdo. A ver. Sí, saqué la música, perfecto. Estaba chequeando que esté la música abajo. ¿Cómo andás, Nachician? ¿Todo bien, papá? Bienvenido. Martín Lodola, bienvenido también. Mi team de Valorant. Vinieron a hacer el aguante. ¡Qué grandes! Muchas gracias, muchachos, por estar acá. Viste, no solo la hinchada tiene su aguante, sino también la caster. Acá aparece todo el mundo, de a poquito. Ya de a poquito está conectando la gente, está llegando las hinchadas de ambos equipos. ¿Cómo se llaman los equipos? Tecabe y Chili Gang. Olvídate que me los acuerdo igual, porque tienen los nombres. Tecabe es el que va a empezar atacando y Chili Gang los que van a empezar defendiendo. Ok. Si mal no estoy. Uy, Banana de Caster, mirá vos. Hola, Tanito, ¿cómo va? Gracias por venir. Banana Caster, ahí, mirá, ahí empezó a caer la... Mi team de Caster. Ya tenemos la primera ronda arrancando, parece. Y parece que van a ir por el lado de B. Quisieron arrancar por el lado de A para ir para el lado de medio, pero empezaron con una rotación. Van a tener a Sweet Pain por el lado de Juca. Van a sacar un poco de info. Mientras que Starosa está piqueando por el lado de larga con su voz, termina comiendo un muy buen daño. ¡Cuidado! Desde Cabe que empiezan a arrancar por el lado de árbol, pullando de a poquito y tratando de avanzar. Mientras tanto también tenemos una granada en fondo del site de Sweet Pain, que termina no conectando del todo con la killshot, pero sí dejándola con un poquito de torreta desplegada. También viene parte del muro de veneno por parte de la Viper para dividir un poco el site. Ya tienen una rotación complicada porque tienen a Fede atrás. Todos el site de A y le dejaron a Fede espaldearlos, pero no se llevó a nadie y va a empezar a volver. Mientras tanto tenemos Spike una soltada en B. El site de B con una Spike dropeada en larga. Va a tratar de pelear eso, lo van a terminar agarrando con el medio de TP y siendo asesinado en una situación de 3 versus 2 y van a empezar a rotar para el lado de A, van a tratar de plantar esa Spike. Se va a comer ese venenito por parte de la Omen que está... Quedan 30 segundos. Por cierto, Mike en posición. Ahí va uno. Lo dejó tocado y terminó. Bot de alarma listo. Bot de alarma destruido. Solo queda un jugador. Diciendo que tiene uno en lámpara, termina muriendo en el proceso. Intentando que está tratando de hacer una cegada, una bomba y termina muriendo. Y la primera ronda es para los muchachos de Tecabe, que arrancan con un 1 a 0 en ronda de pistola. Increíble, igual la ronda bastante pareja, es verdad, Podría haber sido tranquilamente para los defensores porque quedaban pocos jugadores en pie de los atacantes. Pero muy buena primera ronda entonces para los atacantes. Muy buena primera ronda para los muchachos de Tecabe, que arrancaron bastante divididos y con unas bajas por el lado de B. Terminaron llevando la ventaja numérica para el lado de A y tomando control de la situación. Pero ya arranca la ronda número 2. Sombras en camino.
Así es, arrancamos entonces un full side A. Para hacer esto tenemos gente en arena. Va a querer ir por Rebaños la Reina junto con la Killjoy. Tira el boom boom también. La Reis, empiezan a rotar el equipo defensor. Se da cuenta y dice, me parece que no es por acá, que no están en el side. Van a ir todos para A. Ahora sí ya tenemos tres que están tratando de ingresar para el side A. En Baños está todo también súper ocupado. Empiezan a tirar la Viper, sus nubes tóxicas, su nube venenosa, para impedir el ingreso por Baño. Empieza a rotar Fénix, entonces esta Rosa para el side. Sube por rampa y se va a mandar por Hey, pero tenemos ahí a Brinson que tira sus humos para impedir la visión desde ventana. Fede que rápidamente lo descuenta. Pine cae en fe de mano del pan. Esta Rosa que también lo hará descontar. Queda solamente un 3 para 3 ahora. Muy tocada la Viper ahora. Viene Viga Bruce que descuenta rápidamente la Viper. Viper por Viper. Quedan solamente dos jugadores en pie. Tira la granada de Benjamin entonces. Más con la Killjoy por Rubaño. Así vuelven a rotar. Plantado el dispositivo entonces ahora. Difícil para ellos. Quedan solamente dos y si quieren acercar ahora a defusear. Pero la granada de Enjambre que él impide pasar a la Viper. Tenemos entonces ahí el jugadores que están en arena, que están en Baños, el flash que tira entonces el Fénix para tratar de cegar completamente. Lo descuenta entonces aquí. Yo queda solamente Brimstone. Empieza a defusear ese dispositivo. El último player que se acerca despacito por Baño va a ser interceptado también. Y ay, miralo vos como lo descuenta el Brimstone. Pero ahora sí queda solamente un player. También se acerca Fénix, también haciendo interceptado. Sí, doble baja que se manda triple baja entonces de Alka, que igual. Y ahora sí remontada este muchacho desde la zona de Baños. Y 2-0 el score a favor de los atacantes. Otra vez una ronda muy bien desempeñada por los muchachos que jugaron con sus venenos, con su molotov, y terminaron sacando una ronda que parecía que estaba perdida. Por momentos terminaron ganándola. Mientras tanto yo estoy tratando de arreglar el problema que me están diciendo que tenemos con la ganancia del micrófono. Vamos a tratar de subirle un poco más el volumen y ya estamos, gente. Perdonen un poco. Hasta ahí se le escucha bien, perfecto. Entonces voy a subir. Ahí está, a ver. Venga, ahora debería estar solucionado el problema. Vamos a ver cómo empiezan a arranquear con una ulti de esta Rosa por el lado de larga DD. Con una definitiva que no logra asesinar a nadie, pero sí dar la info que tiene varias personas y vuelve a piquear. No se termina muriendo por milagro, termina vaqueando para el lado de Codo. Y va a empezar a holdear por el lado de Codo mientras que su Killjoy trata de ganar un poco de información también por larga. Mientras que también los muchachos de TK están rotando para el lado de B de a poquito. Parece están llevando las spy por el lado de ST, para el lado seguro. Para rotar también por el lado de Baño. Parece que esa Killjoy quiere ir. Pero todavía los muchachos de Chili Game no están rotando. Están holdeando los sites. Ya que no tienen ninguna baja ninguno de los dos sites. Decidieron no rotar y holdear su posición. Una muy buena idea que están planteando en esta ronda. Ya que en la ronda anterior terminaron rotando todos, apenas escucharon un ruido dejaron un site regalado y ahora están holdeando lo mejor. Por parte de B está tratando de entrar la reina de Tonga, que no logra pasar por ese veneno de Viper que le está impidiendo la visión. Mientras tanto está tratando de llevarse una baja Fede a través del humo que logra conectar y llevárselo rápidamente a ese Brimstone que estaba con definitiva activa y termina muriendo para dejar una situación 4 versus 5 que se pone ahora favorable nuevamente, parece que para los muchachos de la defensa, porque logran matar a dos más y están con tiempo a favor. Tienen 10 segundos que holdear, tiene la spike tirada y la reina estaba en el otro planeta, estaba en otro side, se fue para el otro lado, logró hacer una baja pero terminó quedando sola y perdiendo la ronda por el tiempo y la buena holdeada de los muchachos en la defensa. Una linda ronda, ¿no? Así es, entonces ahora tenemos al equipo defensor que trata de remontar un poco, a llegar a esa diferencia en el marcador y hace su primer ronda de lo que es esta partida. 2-1 entonces el score a favor de los atacantes. Parejita igual la situación, ¿eh? Mucho mejor, dicen en el chat ahí la voz. Mucho menos mejor, mal. Perfecto. Porque se ve que me sacaban porque con no sé qué pasa con, no sé si en mi computadora o qué cosa, pero el micrófono, la ganancia a veces es menor. Ni idea por qué. Siempre tengo que meter un filtro ahí. Ahora sí, entonces arrancando la norma del número 4-2-1, el score a favor de los atacantes. Tenemos la C4, el Spike que está aguardando en fuente. Esta Rosa que rápidamente le intercepta a la reina. Ya la descontaba un player, ¿no? Entonces para los atacantes que tienen igual ahí que pasar. Y para que Ruski, que está con la Killjoy apuntando, los ve ahí desde madera apuntando y dicen, me parece que no vamos a entrar igual al side A porque está complicado el side B. Digo, ahora sí, tenemos dos bajas, tres bajas para el equipo. Esta Rosa que se manda esta triple baja increíble. Quedan solamente dos players en pie. La Rey super tocadísima, 7 HP aguarda en corta de edad, no sabe si mandarse o no.
ahora sí toma esa spike y quiere rotar, pero no sabe si para corta, si para larga, qué va a pasar. Su compañera está en larga ahí en Fuente. Están todos los defensores prácticamente en el side de B ya metidos. Queda solamente la Jet, que empieza a rotar por el side de A. Tenemos a Ruge, que está súper tocada, 21 de HP, aguardando el ingreso a ese side. Ahora sí, se disponen a pasar entre los últimos dos players restantes del equipo atacante. Tenemos al pana que clava, mira ahí por larga, no sabe si pasar junto con su colega. Ambos están tocados, no les conviene mucho qué pasar porque tienen tres players ahí aguardando, Dos por lo menos, sí tenemos a la Viper y a la Killjoy, que están esperando esa entrada. Empiezan a rotar, dicen, me parece que no nos vamos a mandar por la parte de largo porque está complicadísimo, pero no saben qué hacer, sueltan la Spike entonces, y vamos a ver si ni van a pasar. Pasada la Spike de la Raze a la Viper, y ahora sí, descontada la Raze, queda solamente la Viper, queda el pana con la 55 de HP y la Spike en hombres. Ahora le queda solamente aguardar, lo vienen a buscar, lo quieren descontar, y efectivamente Bruce, que se lo llevaba para hacer este 2-2 en el score. Increíble. Ronda bastante copada, la verdad. Terminaron igual con una ronda de eco por parte de los muchachos de Tecabe, que no estaban con una economía muy positiva, que digamos. Terminaron por ir con pistolas a hacer una ronda de eco y terminaron perdiendo la ronda número 2 a favor de los muchachos de Chile Gang, que se logran poner en un empate hasta ahora, poniendo las cosas en igualdad numérica en cuestión de rondas, pero con definitivas 3 a favor por parte de Tecabe. Va a poder hacer un muy buen ataque en esta ronda y vamos a ver si logran sacar algo con las definitivas, si van a jugar con una Raze agresiva, si va a usar la definitiva lo mismo para esa Reina y también para ese Brimstone, que pueden llegar a sacar algo muy interesante en esta ronda con esas definitivas, pero parece que la van a jugar un poco más tranquilos, un poco más de atrás, un poco más al piqueo, al descuente. Van a ver si pueden descontar algo antes de tratar de entrar, y parece que solamente quedó la Viper de Bruce en el lado de B, tratando de holdear, está solo, mientras que en side de A están 4 contra 3 de los muchachos en ataque. Y Tonga hizo ruido en Puka. Está holdeando y termina siendo asesinado, mientras que del otro lado Fede se lleva la baja de Sweet Pain en A y termina en una situación 3 versus 5. Ahora van a empezar a rotar los muchachos que estaban en el baño, van a tratar para ir para el lado de medio, tratar de despontar algo, mientras que su compañero el pana termina rotando también por el TP de larga de B. Empezará a correr un poco más apurado, 35 segundos en el marcador de tiempo, y se está moviendo, queda solamente el pana solo contra 5, va a buscar el milagro, tratar de hacer la famosa milagreada y el clutch. Vamos a ver si logra al menos hacer algunas bajas como para aliviar la carga económica de su equipo, que va a estar complicado otra vez en la ronda siguiente porque hicieron eco y esta ronda se les va a complicar nuevamente con la economía, ya que forzaron todos. Quedan terminaron comprando y el pana que está haciendo ruido para ver si lo van a ir a buscar. El pana tiene para poder comprar una ronda más en todo caso, pero va a terminar holdeando, se le va a salir solamente la Killjoy por atrás, que lo va a terminar ir a buscar, se va a terminar muriendo mientras tanto el pana. Muere por mano de ese Omen y ponen las cosas para la defensa, para Chile Gang, que se ponen en un 3-2 ahora. Primera ronda que sacan de ventaja y ronda importante para ellos. Ahora sí, entonces 13-2 el score, dado vuelta a favor de los defensores y un poco complicado en la economía para los atacantes, ¿no? Que había ya dos Classic, dos Spectre, está difícil la situación para ellos, que estas rondas no le vienen a su favor para nada. Ahora sí, 3-2, y vamos a ver al equipo que parece que va a rushear. Completamente tenemos a los atacantes posicionados para ingresar al side A. Tenemos entonces a Fede con su OP que está clavando mira, dice con Operator, quiere sacar ahí por si se acercan por la zona de corto. Maxi que ingresa ya por baño, lo ve Killjoy y contra Killjoy. Maxi que se lo lleva rápidamente a Rusty, recarga, entonces dice que va a matar con su Spectre para que lo descuente rápidamente a Red. Tenemos ya 3 jugadores solamente para ingresar y plantar ese dispositivo a 3 de HP. Ahora sí, la que yo tira la ulti para cubrir a Brimstone, que está plantado el dispositivo. Tiramos un par de granadas de enjambre para cubrirlo entonces, para que no vengan a defusearlo porque está picadísimo esto. Tenemos solamente 3 players en pie y encima Jet, que está súper tocadísima, Está súper tocadísima Jet ahora. A ver si los defensores pueden ahí. Mira, efectivamente, eso que lo descontaba rápidamente a Bruce. Ahora sí, 2 jugadores para difusar ese dispositivo. Qué complicado, qué complicado. Lo vio justo, pero no lo puede interceptar, Ay, 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 la Reina que no sabe si asomarse o no asomarse. Dice, me parece que vamos a guardar acá porque está complicado para qué. Mira que baja increíble, se llamaba Fe. Entonces ahora sí queda solamente Fénix en pie. Último player con vida. Último player con vida y no se va a mandar. No se va a mandar porque está complicado esto. Y para que lo vean por rampa, Reina que se lo llevaba, lo descontaba para hacer este 3-3 en el spot.
el pana que se terminó muriendo con la spy por haber spoileado un poquito de más, no logró correr y salvarse. Y esa reina que sí tenía miedo, pero terminó baiteando a su compañero Sweet Pain para que salga corriendo con su cuchillo. Saltó mientras que la reina salió corriendo abajo del humo. Se terminó llevando esa baja de AP de la Jet, que estaba holdeando su arma para tratar de guardarla para una ronda siguiente. Pero terminó muriendo la defensa de Chili Gang. Y terminaron con un empate nuevamente para los muchachos de TKB, que logran sacar el empate y un respiro económico para ellos en esta ronda, habiendo gastado muchas definitivas. Pero parece que ese querido y famosísimo Fénix se terminó llevando unas balas en la cabeza, pero también le puso una al pana que lo dejó en 26 de vida. Y sin Sage no va a haber recuperación de esa vida. Parece que Sweet Pain está tratando de tirar una granada por el lado del backside, tratando de meter un poco de daño. No va a conectar con Rusty. Rusty que se reposiciona para no meter nada de daño. Un buen posicionamiento es meterse adentro del tanque, gente, ya que las detos no llegan de ninguna forma para ese lado. Mientras tanto, parece que tenemos una rotación por parte de la Viper, que va a terminar siendo tapada por un humo del Briston. Y Sweet Pain, que está holdeando el ángulo de la típica posición de la esquina del lado derecho. Y nadie le está pillando. Sweet Pain está buscando llevarse alguna baja a través de los ángulos mientras que holdea. El resto de sus compañeros están jugando más seguros, más atrás, mientras que Fede se termina llevando una rápida baja. Logra reposicionarse nuevamente, entrar a la seguridad del Sai otra vez con 20 de vida, llevándose una baja, descontando a uno de los jugadores del equipo atacante. Y parece que está en una entrada totalmente agresiva por parte de Alka. Alka hace que logra plantar la spike, termina muriendo en el proceso. Viene la definitiva por parte de la Viper, va a terminar activando la bomba para hacerle un poco de baiteo. Y Fede, que se lleva otra baja a través del humo. Una triple baja ahora para Fede, termina llevándose la muerte. Sweet Pain, Tonga, que termina también defendiendo un poco más esa granada. Esa spike que está siendo difuseada. Mientras tanto tenemos a esa Viper con 3 de vida, que termina muriendo. La dejó por la mitad a esa spike. Es una situación 2 versus 1. Están yendo tratando de llevarse la baja. Van a tener tiempo de sobra para poder llevarse esta ronda. Y Red MT, que termina sacando la última baja, recupera la P y logra sacar una ronda número 4 a favor de los muchachos de Chili Gang, que se ponen en 4 a 3 hasta ahora. Sí, ha sido una ronda peleadísima, ¿eh? Qué larga que estuvo la cosa. Ahora sí que se pueden enfrentar un poco más pareja la situación. 4 a 3 el score a favor, sigue siendo para los defensores, pero igual está complicado. Yo la verdad que no diría ni para un equipo ni para el otro, porque ambos tienen bastante potencial. Vamos a ver si el cambio de lado igual favorece más al equipo de atacante para que levanten, ¿eh? Y vamos a ver, es un mapa bastante CT, la verdad, y del lado de defensa pueden llegar a sacar mucho provecho de esa VIP, pero vamos a ver cómo les va. Esta ronda. Así es, más. Ingresamos en la ronda número 8. Brusque descuenta rápidamente a la raid del equipo contrario. Quedan solamente ahora 4 players en pay para que la reina que se mandaba por Roño lo descontaba rápidamente a Red. Plantado el dispositivo ahora en camino. Sí, efectivamente, plantada la Spike. 4 para 4. Recarga Maxi. Ahí está un poco que tocaba. Igual va a tirar una granada de enjambre para asegurarse que nadie se acerca de usar ese dispositivo. A ver, los defensores entonces empiezan a secarse desde la base. Fénix que se manda ahora en su caso para ir, porque claro, vista los humos de el Brinton que le impiden la visual. Ahora quiere ingresar por luminaria, pero con esta operadita medio complicada empieza la ulti de la Killjoy y entonces de la defensora, para que se alejen y puedan defusar ese dispositivo. Ahora sí, entonces los muchachos tratan de asegurar la zona y rompen rápidamente la nave de Jabre para defusar. Pero Fanny que tira rápidamente esas manitas calientes en el piso, el fuego que impida la Viper para defusar el dispositivo. También Bristol que empieza a tirar las ulti imposible. Ahora sí, está descontado por Rookie y por Fede, los últimos dos players de los atacantes. Igual Spike que no ha sido defuseada. Ronda para ellos, 4-4 el score. Un muy buen posicionamiento por parte de ese Briston, que se sabe el lugar exacto donde tirar su molotov. Logró llevarse la ronda prácticamente a puro esfuerzo de él, con una definitiva para ganar tiempo. Una molotov que logró ganar unos 5 segundos más. Lograron hacer que la bomba cumpla su propósito y explote, sacando la ronda de empate para ellos. Al casi que se jugó la vida con sus lineups, logró sacar la ronda número 4 y el empate. Y vamos a ver si logran sacar otra más, porque están una y una. No paran de tradear ronda los muchachos. Y la primera baja es de para Fede, que se lleva la vida de la reina de Tonga, que logra poner una
ventaja numérica ahora a favor de los muchachos, que rápidamente revierte Sweet Pain, pero Rookie también tenía otros planes, se termina llevando la vida de esa race que estaba avanzando del lado de Fuka. Mientras tanto tenemos a Bruce, que estaba piqueando de espaldas, terminó siendo salvado por Fede que se lleva una triple, busca la cuadra, pero Bruce rápidamente termina con la vida del pana y una ronda muy rápida para los muchachos que estaban defendiendo Chili Gang, que logran sacar otra ronda más de ventaja, y es un vaivén esto, Thais. Mirá lo que es esto, mirá qué ronda increíble acaban de mandarse aquí los defensores, como aniquilaron, pero de una manera rapidísima al equipo atacante, y ahora sí posicionándose nuevamente en la cima. Pero igual estamos viendo rondas alternadas y peleadísimas para ambos equipos, así que quién dice que los atacantes no podrían ahora nuevamente igualar el marcador. Granada en posición. Exactamente, vamos a ver qué sucede en esta ronda. Dale, sin susto. Ahora sí, entonces arrancamos la ronda número 10, 5 a 4, el score a favor de los defensores. Arrancan entonces los atacantes sumándose, pero casi todo el equipo tenemos en largo ingresando hacia el side de ahora sí, la cortina tóxica de la base, porque trata de impedir el ingreso, pero ya están posicionados completamente en ese side. Rookie que lo descuenta, así Pain no le baja a Rookie, increíble, termina cayendo a manos de Alcas del Brimstone. Ahora sí, tenemos dos bajas para el equipo, o tres, mejor dicho, y ahora está Rosa llevándose la vida de Alka, deja solamente al pan en pie y termina cayendo en esa doble baja increíble del Omen. Efectiva ronda y rapidísima, espectacular para los defensores. Otra ronda que se propusieron hacer eco y terminaron perdiendo de una manera estrepitosamente rápida los muchachos de TKB, con una ulti, una definitiva por parte de RedMT, que termina tirándola en el lado de árbol, totalmente desprevenidos. Los muchachos terminaron muriendo por manos de él, los últimos dos jugadores de TKB, poniendo la ronda número 6 a favor de Chili Gang y el 6 a 4 en el resultado general. Quedan dos rondas más antes del cambio y vamos a ver cómo sigue defendiendo este equipo de los muchachos de Chili Gang, que están holdeando medio con un doble piqueo por el lado de mí. Uno en baja, uno en alta. Vamos a ver si se logran sacar algo, un veneno de la Viper para tratar de frenar el avance. Mientras tanto, los muchachos de TKB se disponen a tratar de entrar por el lado de baño. Un ojo por parte de la Mega, que está totalmente cancelado por ese hombre que tiene arriba de la caja. Mientras tanto, Fede termina muriendo por mano de Maxi en el lado de medio. Un dron por parte de Rookie para ver si puede impedir que plante la bomba. También viene la torreta. Termina entrando a Alcas por la espalda. Termina llevándose la baja. Mientras tanto, Bruce sigue haciendo desastre. Se lleva una baja más. Queda solamente el pana en el inside. Mientras que su compañero está solo, queda un medio, jugador solo, tratando de ver cómo hace, si viene alguien por atrás, si viene alguien por arriba, no sabe para dónde mirar. Está viendo, a ver, piquea de a poquito para el lado de lámparas, a ver si puede limpiar algo, tira Heaven, no sabe dónde está la gente. Le van a terminar piqueando por abajo y se termina muriendo con un quick pick a la cabeza. Solamente queda ese AP de esta rosa que está arriba, termina por hacerle un fake, termina corriendo también, hace un poco más de ruido esta rosa que va a terminar piqueando con una sheriff. Una sheriff que termina siendo totalmente ninja y empieza la rotación por parte de Sweet Pain, que se va a ir para el lado de B. También va a rotar ese Starosa, que logró cambiar de arma, tiene dos flashes disponibles, tiene una pared de humo, de fuego, perdón. Y vamos a ver si hace uso de estas habilidades, ya que Sweet Pain está en 21 de vida, no tiene nada. Y terminó comiendo el baiteo, el famoso baiteo del saltito en Juca. Terminó llevándolo a su perdición y dejándole la ronda número 7 ahora a favor de Chili Gang, que se pone en un 7 a 4. Ya está. Con un Starosa que jugó muy bien esa parte acústica para él, poniendo el 7 a 4. Última ronda antes del cambio. Así es, entonces, como dijo aquí mi colega, la retocada ya no contaba con ninguna de sus habilidades, así que está media que cantada esa victoria de Starosa de Fénix. 7 a 4 el score, ahora sí, con una más amplia diferencia a favor de los defensores. Y vamos a ver si pueden seguir manteniendo esta racha de victoria antes del cambio de lado. Están ya posicionándose con AP, los muchachos. Tenemos a Fede con un AP que no está comprando chaleco, te digo. Sí, prefiere la venta de chaleco. Se olvidó. Venga, al Leo.
Ahora sí, ronda número 12. Mirá lo que es esto. Teníamos a Tonga que se adelantaba por Fuente, lo veía Fénix. Ahora sí queda soporte más 26. Se va a adelantar para buscarlo. Mientras tanto, el Spike aguarda ahí en arena. No sabe si ingresar por corta o por baños. Se traza un poco y se va a mandar por túnel. Por ahí piensa rotar para el side game. Mientras tanto, tenemos a dos jugadores que están ahí en la zona. Van a querer ingresar por B. Tenemos a la Reina que se quiere adelantar por B. Estará alquilada ahí, mira, con el Operator. Rookie que está guardando en el side. Y lo va a ver a Tonga que se va a adelantar por balcón. Súper agachadísimo. Quieren ingresar con toda la cautela. Tom se va a asomar ahora sí por balcón. Mira la voz, esta que la descuenta rápidamente a Sweet Pain. Ahora sí, la primera baja entonces de esta ronda. Despacito igual, no se puede contar con las dudas, esperando a que ingrese la Spy. Max no descuenta a Bruce. Uy, uy, Ruge cae a mano de Tonga. Ahora sí quedan solamente tres jugadores de los defensores contra cuatro atacantes. Igual Killjoy y súper retocada a 33 de HP. Termina cayendo Tonga en mano de esta losa. La baliza estimulante que tira Lorinston. Termina cayendo la Viper frente a sus ojos en mano de Fede. Ahora sí queda un 2 para 3, un 2 para 3. Y los atacantes, a ver, tenemos que derrotar ahora a Lorinston con esta Spike por baño, mientras su compañero está disputando ahí dentro del site. También cayendo Maxi en manos de RFD, que aguanta con la ulti para interceptarlo al jugador que porta el Spike. Se manda por baños y buena baja de R que termina viéndolo, lo desconta. Ahora se 8-4 en el score a favor de los defensores. Los defensores que lograron sacar todas sus armas definitivas, todo en última ronda, mientras que del otro lado tenían a Maxi, que decidió guardar 1900 de plata para una ronda que no iba a pasar, ya que era la última. Antes, en cambio, terminó guardando la plata, compró una Sheriff, podría haber comprado incluso una Guardian, es una buena opción para asesinar de un balazo en la cabeza, pero ya queda en mano de cada uno, ¿no? Hasta ahora tenemos unas 4 rondas de ventaja para el equipo que estaba defendiendo Chili Gang, que logra sacar 4 arriba en esta primera mitad. Vamos a ver si logran mantener la diferencia y sacar la primera ronda de pistolas, que es muy importante en esta segunda mitad, ya que prácticamente que te da de pauta de cómo va a seguir esto. Vamos a ver cómo empiezan a arrancar por el lado de Juca y el lado de Larga de B, tratando de sacar un poco de info de Juca, avanzando de a poquito Rookie, que está viendo si hace un doble piqueo con ese Omen. Termina limpiando rápidamente Juca, no hay nadie, le dicen a un muchacho, empiezan a avanzar, saben que tienen a uno en el fondo y termina tirando la trampa de la caja al Nano Swarm, que termina siendo activado, no logra conectar con nadie. Una buena de esto que termina dejando a Rusky rápidamente en 33 de vida y empieza a rotar la gente, empieza a venir por el TP, esa Raze de Sweet Pain que logra tepear rápidamente. Tienen a uno ya infiltrado en el side, que es Escarosa, rápidamente logró tomar el side. Mientras tanto todavía tiene a Sweet Pain holdeando ese teleport y no dando cara, dejándolo una jugada pasiva. Mientras tanto el Omen sigue con la paranoia en la mano, esperando a que salga para poder ver si logra sacar algo. Mientras tanto Fede termina llevándose una baja en codo, en laboratorio. Mientras tanto Escarosa también se lleva una, termina llevándose una doble, busca la triple, pero ahí está, le pone una bala en la cabeza y termina con su jugada. Mientras tanto Sweet Pain queda solo en el lado de Juca. Juca jugando solo contra 4, tratando de avanzar de a poquito, va a holdear el ángulo lo más que puede, y si no piquean, Papu, vas a estar complicado. Ronda de pistolas, y si la perdés estás más complicado todavía. Va a terminar piqueando, llevándose la baja de Red, dejándolo tirado en el piso con una bala en el medio del cráneo. Logra bajar uno, pero todavía le quedan 3 más. 3 más en el side, terminan matando otro más. Queda sin tiempo, busca la tercera, la termina encontrando, pero la bomba va a ser explotada. Y ronda para los muchachos de Chili Gang, que logran poner el 9-4. Qué increíble esa triple baja que se mandó Sweet Pain. Qué cosa de loco. Sweet Pain, por el que has quedado nuevamente solo prácticamente en esta rondita. Ahora sí, en este cambio de lado, que siguen sumando rondas a su favor en esta oportunidad los atacantes. Vamos a ver qué se disponen a hacer, ¿eh? Por ahora están ahí en la base, mucho no han adelantado. Tenemos a la Viper que aguarda junto con Jet. Parece que van a hacer un side de por ahora, ¿eh? Igual se han bien distribuido los muchachos. Y ahora sí, la Viper que con esa Spy va a rotar junto con sus colegas para ingresar por corta al side A. Brinson entonces que arranca tirando su humo para impedir el ingreso por corta. Escuchan el bumbo tirado de la Raze. Por ahora dice, no vamos a adelantar. Tenemos a Fénix que se quiere mandar por baños, o por lo menos está un poco más atrasado guardando. Jet que se adelanta por la parte de largo de B, quiere hacer un fake B, pareciera un fake B, mientras aguardan el ingreso del Spike en corta de A. Ahora sí tenemos a Red que se adelanta despacito por la corta de B, apunta hacia portal, dice por las dudas de que quiere a alguien. Mientras tanto la torreta de la
Killjoy ya activada porque acaba de ver a Jett que está tratando de ingresar por largo para hacer ese fake y para asistir a sus colegas en el ingreso con Spike al side. Ya tenemos a Staros entonces que ya está ingresando por baños despacito, se asoma despacito y no la ve, lo tiene ahí al pana, al ladito nomás. Tiene la Viper ahí al lado que tiene la cortina tóxica a su lado a punto de activarla. Está esperando nomás que se anime alguien para activarlo. Tenemos a Rookie que ya está un poco más con una posición adelantada. No veo absolutamente a nadie todavía en el side A, pero ya está al lado del portal clavando mira con total visual hacia el side y no ve a nadie. Dice, ¿qué pasó acá? No hay nadie, pero no. Tenemos en lámpara a Rey que está guardando a Briston que empieza a rotar porque se comió el fake y se dio cuenta y dice, me pa' que no. Ahora sí, Bruce se adelantaba demasiado. Cae la Spike en la puerta del portal, lo toma Killjoy y ahora sí rota rápidamente para el side de donde están sus compañeros. Rotación entonces de los defensores que acaban de darse cuenta que no es en el side. Igual quedó Fenix ahí en la zona de baño para descontar, pero está completamente solo. Spike plantado efectivamente. Entonces en ese side tenemos a Ruski que empieza a tirar un par de granadas de enjambre para impedir ese defuseo por las dudas. Ahora quedan solamente 3 jugadores en pie de los defensores, 3 contra 4. Escucha el portal a su lado. Escucha el portal y saben que se viene a pleno aquí en el side. Parece que hay por balcón. Pero que se adelantaba con los aparatos, lo descuenta rápidamente a Alka. Y se hace lo mismo. Entonces, llevándose la guía de Sweetbine, el último jugador en pie de los defensores para hacer ahora sí este 10 a 4 en el score a su favor. Una ronda que solamente perdieron a Bruce en esta rondita que habían forzado y termina jugándole económicamente favorable otra vez a Chili Gang, que logran sacar nuevamente 2 rondas y están a 2 del match point. Así que ojo, te cabe que te están sacando la partida de las manos. Mientras tanto, en el chat tenemos a toda la hinchada de Dice ahí apoyándola. Ni siquiera la del equipo está apareciendo, está apareciendo toda la hinchada de ella. ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? Haciéndole aguante ahí a la muchachada. Están empezando a avanzar por el lado de medio en esta ronda, tratando de ver si pueden sacar un poco de info también por el lado de B con esa Marshall que le quedó la ronda anterior y termina siendo una baja rápida por manos de Sweet Pain, que termina matando a ese Omen importante para los muchachos de Chili Gang, que les está jugando un papel muy importante en esta ronda. Termina siendo asesinado, ya que es el que le puede habilitar los humos en el side, porque la Viper lo único que puede hacer es dividirte el side, no tanto taparte algunos posicionamientos de los muchachos enemigos, pero empieza a avanzar para el lado de B, parece, empiezan a rotar por el lado de Juca, tratando de ver si puede dividir nuevamente el side de esa Viper. Terminan teniendo todavía uno en Juca, uno en Codo, tratando de holdear el side. Mientras tanto todavía tienen a 3 en el lado de A que no rotaron, están holdeando totalmente. Que trata de meter un poco de daño a través de la casa. Se acabó la tontería. Va a conectar las balas y viene una definitiva por parte del Fénix. Va a tratar de limpiar un poco el side, tratar de sacar un poco de info, tratar de hacer algo con esa definitiva. No va a terminar resultando del todo, pero sí la definitiva de Fede que logra descontar una baja, pero Ruski termina muriendo rápidamente en el lado de Kuka. Termina siendo asesinado por Maxi. Una Spike desplantada, pero solamente tienen a Fede en el side. Parece que la Viper va a terminar tirando un veneno, un lineup que va a terminar cayendo arriba de ese Brimstone, que termina difuseando sin ningún tipo de inconveniente porque los muchachos dejaron el side solo, se fueron a Narnia a tratar de cubrirla y terminan sacando una ronda al fin los muchachos de TKB después del cambio con un 10-5. Ahora sí, parece que se habían confiado ahí un poco los atacantes, ¿no? Con estas rondas que llegaban a su favor y dejaron prácticamente solo el Spike, que fue defuseada efectivamente por los defensores que acaban de meter una ronda después de un tanto que tenían en su contra. Ahora sí, 10-5 el score con 5 rondas a favor, se posicionan los atacantes y vamos a ver si pueden hacerlo también con esta ronda. Ingresamos entonces a lo que es la ronda número 16. Tenemos el Boom Boot que ya ha sido tirado por la corta de B. Aguarda Ruski con su Killjoy. Aguarda también la Viper para ingresar desde mercado hacia el side B con la Spike. Mientras tanto tenemos a Fenix que parece que se va a adelantar en la zona de baños para hacer ahí un fake up por las dudas junto con el Omen. Se quieren posicionar. Mientras tanto tenemos a Brimstone que aguarda y clava mira para baños.
ha escuchado un ruido, entonces han activado la cortina tóxica de Viper. Toxina baja y en cualquier momento se nos acaba la cortina. La Spike aún aguarda y no se va a adelantar, Súper cuidadosos los muchachos. Entonces ahora sí, Fénix empieza a rotar rápidamente por túnel para asistir a sus compañeros que quieren ingresar por el side de Maxi, que hace la primera baja. Lo descuenta a Rush, que ahora solamente quedan 4 jugadores en pie. Viper empieza a rotar con esa Spike, no sabe si ir para corta, para larga. ¿Qué hacemos? Dice, nos mandamos o no, acaban de llevarse a mi compañero frente mío. Fénix, que igual de todas formas junto con Omen van a pasar para el side de A para seguir afirmando ese Spike. Cae el pan en mano de Rezu, y quien se lo llevaba rápidamente a Fede, jugador A del equipo atacante. Ahora quedan solamente 3, Omen super tocado. Igual termina descontando también a Brimstone. Cae finalmente mano de Tonga. Granada de enjambre tirada en la zona de balcón para impedir el ingreso de la Viper, que cuenta con la Spike. Quiere pasar, escucha portal. Dice, complicado, viene su compañero a ayudarlo. Ahora sí empieza a plantar ese dispositivo. Plantado justito a tiempo antes de que el marcador finalizara. Está peleado entonces ahí para Fénix, que trata de defender en la zona de balcón. Se empiezan a rotar los defensores. Lo ve justo por codo, lo descuenta Brusa Max y queda solamente nuevamente Sweet Pain. Pobre que es el último jugador en pie que queda. Empieza a acercarse desde la zona de los defensores. Ahora sí rotando, lo ve justo la Viper, le tira la cacada de pintura y no llega. Está haciendo descuento rápidamente. Pero está Rosa para hacer este 11-5 en el score a favor de los atacantes. Una ronda bastante complicada para los muchachos en defensa. Otra vez lo terminaron mareando con la rotación. Terminaron rotando en la defensa antes de saber dónde estaba la Spike. Y terminaron dejando el side B totalmente limpio a los muchachos para que entrasen sin ningún tipo de inconveniente y plantaran la Spike, dejándolos con una ronda otra vez a favor del ataque. Con esos desempeños excelentes por parte de Bruce y esta Rosa, con una ronda más entran a Matchpoint y 21 bajas de Fede, seguido por esta Rosa con 17. Están demostrando que esos sentries están dando de qué hablar y logran sacar más rondas. Mientras tanto tenemos a Tonga, un avance agresivo, algo que no tenés que hacer por el lado de defensa, menos si tenés una reina y no usas tu ojo para tratar de cegar a los enemigos en el avance. Vas a estar complicado, y eso lo demuestra con un Tonga que termina siendo asesinado en una etapa temprana de la ronda. Pero Fede termina llevándose otra baja más, poniendo las cosas en un 5-3 ahora, con el side A totalmente tomado, ya que Alcacis termina muriendo también en manos de Fede con una doble. Mientras tanto Sweet Pain termina llevándose una baja, pero está avanzado por el lado de medio. Starosa rápidamente le pone fin a su vida y solamente queda Maxi TR tratando de derrotar, tratando de ir a ver si puede hacer algo. Lo termina interceptando Fede, jondeando en el CT, tratando de llevárselo. No logra conectar las balas, ninguno de los dos. Están tirando con balina, no conectan. Y dijo Starosa, vení acá, yo te lo mato. Dijo, terminó terminando rápidamente la ronda, poniendo el match point punto a favor decisivo de los muchachos de Chile Gang. Así es, entonces ahora muchachada, ingresamos al match point, Ingresamos al match point 12-5 a favor de los atacantes en esta oportunidad. Viper que otra vez porta esa Spike. ¿Qué dice en el chat? ¿Hay un error en las redes? No entendí. Bueno. Lipotimia. Confirmo otra cosa. Yo lo que dice Reaper tampoco entiendo qué es lipotimia, así que y mientras hablamos, Rookie que ingresaba por mercado, por cortadela, descortaba rápidamente a Maxi. Ahora sí, abierto el portal que viene desde B. Se acerca a la rey, tira entonces la cascada de pintura complicada, la carcasa de pintura. Ahora sí, se manda corriendo porque ahí se vienen por atrás. El humo del Brimstone que impide el ingreso por el balcón, impide la visual. Esta Rosa que lo descontaba a la reina. Quedan 3 jugadores en pie para defender. Entonces, la Spike que se encuentra para ingresar al side de B tirada. La toma ahora sí, Rookie dice: vamos para acá que acabo de llegar. Uno por ahí podemos pasar y para acá Sweet Pain que rotaba, porque posición cantada de Rush que hay, doble baja que se manda Sweet Pain y tiene en su visión la Spike, tiene a su vista la Spike. Así de complicado para quien se quiera mandar. Efectivamente, esta Rosa que viene se la lleva, dejando en pie solamente a la Viper. Última player en pie que pasa por los portal, la termina descontando rápidamente y primera partidita para los atacantes. Primera partida, primer match para los muchachos de de Chile Gang. Que lograron defender y atacar magistralmente en este mapa, dejándolo solo una ronda de defensa a los muchachos en un mapa CT, algo que pudieron atacar muy bien. Se ve que lo saben bastante, a este mapa lo conocen mucho, y ahora encima les toca elegir a Chile Gang. En esta ronda les toca a ellos elegir
Vamos a ver qué es su elección, cuál mapa van a elegir, qué es lo que van a ejecutar en este mapa. Mientras tanto podemos destacar a los jugadores estrellas por parte de Chilligang. Ese Fede con su Jet y esta Rosa con su Fénix, que lograban entrar totalmente furiosos a los sites sin ningún tipo de inconvenientes. Del otro lado, por ahí les faltaba un poco más de esa agresión al ataque a Tonga, que era la reina de los muchachos de Tecabe. Les faltaba un poco más de afinidad con respecto a cómo entrar a los sites, cómo ser agresivo. Es lo que le estaba faltando a los muchachos de Tecabe para poder tomar el site sin problema y posicionarse bien en la defensa. Es lo que le estaba faltando más a los muchachos, creo yo. ¿Vos qué opinás, Thais? Sí, la verdad que un equipo terrible. Cabe destacar que los top 1 del equipo de los atacantes, los primeros top, incluso superaban las kills del mejor de los defensores. O sea, una locura su forma de juego y lo difícil que fue para ellos ingresar a los sites. Muy, muy bien jugado para el equipo atacante, la verdad, increíble. La verdad que no recuerdo los nombres de los equipos porque ya se mezclaron y eran medio complicados. Los muchachos que perdieron la ronda, digamos, en Atecabe, los que perdieron el mapa y los que ganaron Chilligang. Chilligang, ok. Me cierro esos nombrecitos. GG, poné en el chat, increíble. Sí. ¿Qué pasó que se salió uno? La verdad es que se fue, tuvo que ir, no pudo salir del juego. Calculo que uno se les fue y el otro no tengo ni idea. Ahora van a informárselo al árbitro. A ver, ¿qué está aconteciendo? Igualmente tienen suplente, así que pueden meter algún suplente. Sí. Ahí metieron a alguien más. Entró Kurda, parece. No sé si el otro muchacho que se fue, el Pana, volverá. Sweet Pain, tengo entendido por lo que dijeron de que no va a volver. Pero el Pana, no tengo idea. Juegan con 4. Ahí la gente. Pueden jugar con 4 igualmente. En el hipotético caso de que no entre el quinto, hasta 4 jugadores pueden jugar. Pero obviamente no todo el mundo quiere jugar con 4 porque es una desventaja gigante. Pero claro que sí, está claro que sí. Dentro de las posibilidades de jugar con 4. Normalmente pasa que el equipo... uno de los equipos normalmente algún jugador les puede llegar tarde en el roster. Entonces, si no cumplen en el tiempo, tienen a 4 jugadores para las 10 y 10, que es la hora que se debe mandar el match, digamos, jugarán con 4. Salvo que el equipo enemigo le dé 5 minutos más de espera, digamos. Ese es el único hipotético caso que se les puede esperar más, y normalmente es cuando más pasa que jueguen con 4. Claro. Y dicen, che, game map aislado. Ya lo están convenciendo, ahí están 5 minutitos, Caster, para que tomen agua. Sí, yo voy a aprovechar esto, te dejo con la gente 2 minutos, voy a cargar agua que me olvidé, tengo el vaso vacío. No hay problema. No hay problema. Gracias a la gente que está viendo, gracias Marco, gracias Nachito, gracias a Martín. Hola, gracias a las chicas que estuvieron en el más de ayer femenino de TXS de Noite, gracias a Chin y gracias también a Male y a la hermosa de Maru que siempre está apoyando ahí. También les mando un gran saludo a la gente aquí de Melgis porque no conozco mucho a su audiencia, pero nos vamos a ir viendo más seguido a partir de hoy. Allá eligieron mapita, ojo, Chilligang que le tocaba elegir mapa helado, eligen Heaven de Defensor. Apala, que mapita se nos viene entonces ahora. Se escucha bien, ¿no? Por las dudas, yo imagínense la polenta que le metí a la primera partida que ya me estoy quedando prácticamente sin voz y recién es la primera. Ni les cuento si me va un tercer match, mañana en el partido de Furious quedo pero chapipa. Tecito con miel para mí que voy a morirme en el intento. Heaven, lindo mapita entonces ahora, para cambiar un poco la situación, vamos a ver si este equipo logra tener un poquito más de suerte ahora, pero qué increíble, ¿no saben lo lindo que es estar de este lado, lo apasionante que es? ¿Qué equipazos? Preguntan el rango de los equipos, a ver si puedo ver el que acaba, no puedo verlo porque no tengo de amigos, chiques, sorry. Sorry para no ser, no los tengo de amigos, así que no me puedo enterar de esto. Ahí volví. Nerfeen a la caster, dice ahí Andrés.
Quería un nerfeo para la caster. Habría que corregir nuestras redes. Pasa que el tema con las redes, hay un inconveniente, que es lo que le contaba a Tyson hoy. Cambiaron los overlays y no pudimos configurar todo en el tiempito que tuve, digamos, para hacer todo. Ese fue el problema principal. Así que calculo que para mañana ya estará todo solucionado. Y con respecto a los rangos, es de plata a platino. O sea, de plata, oro, platino. Nosotros no sabemos qué rangos son los equipos en general, sino que el árbitro es el que los controla. Y tiene que controlar que estén dentro de los parámetros, digamos, de la liga. Que sean plata, oro o platino. No pueden ser ni diamante ni bronce. Por lo general la mayoría de los equipos son oro y platino y algunos que otros plata. Pero la mayoría de los equipos se notan los rangos que deben tener si uno juega Valorant, ¿no? Por eso yo soy bronce. Ah. Yo soy plata 3, así que... Me dieron el rango de diamante 3, pero soy bronce. ¿Cómo entró a la liga pop entonces yo? A la pop no. Plata 3, dijiste. Plata 3. Soy plata 3, sí, plata 3. Yo no puedo, a mí no me dejan. ¿Vos qué sos? Diamante. Ah, bueno. Era inmortal. Tenemos una calidad acá, ojo. Era inmortal. Pero no estoy jugando tanto para subir. Ahí te dejó a vos mensajito en el Discord, me parece. A ver. Por las dudas. Me encanta la Liga Pop, yo no lo sabía. Recién era que me enteré, digo, qué buena onda la Liga Pop. Sí, los nombres de las ligas son geniales. Los nombres, está HBPO, es tipo, es por los nombres de la liga, por ejemplo. Gracias por la buena onda, Andresito. Ahí lo dijo, bueno, Andrés, para también. Para hacer mi debut creo que me estoy quedando sin voz. Me remociono. Pasa que encima pasan tantas cosas al mismo tiempo, viste, que a veces no das abasto a decir todo lo que pasa, porque es un juego. Aparte, a mí me encanta, Corán, yo me la revivo. Te la revivís, Scooby. Y aparte, mira los equipazos que estamos viendo, no es para menos. Olvídate. Acá siempre ves partidas muy buenas y a veces ves algunas que otros bloopers, hay gente tratando de hacer cuchillazos, cosas medias extrañas. Preguntan, ¿ready casters? Yo sí, yo estoy ready. Mandaré nomás. Pidieron, no sé si estuviste leyendo acá, pidieron Heaven de Defensor. Heaven de Defensor, un mapa de 3 sites, eligieron los muchachos chilenos. Sí. Es un mapa que a mi gusto es complicado, ya que arrancás con 3 sites, tenés que dividirte mucho, ya que tenés muchos lugares que cubrir. Y para ataque, si lo hacen bien y entran agresivamente los 5 a un site, tienen la ventaja numérica siempre. Solo es usar bien las habilidades, usar bien las flashes, por ejemplo, un bridge, tapar bien los sites con un humo, con un soba, saber dónde está la gente. Este mapa es pura utilidad. Es saber usar la utilidad en este mapa es lo que te puede llevar a la victoria, así como a la derrota si lo usas mal. En general este mapa es depende mucho de la habilidad de uno con el personaje en sí, no tanto con la habilidad del arma, porque hay muchos lugares para esconderse, muchos lugares donde no te esperás que haya gente, muchos lugares que limpiar y mucha gente no limpia todos los lugares. Pero bueno, vamos a ver cómo les va a Chili Gang en este mapa que lograron elegir. Y ya empezaron los muchachos de Chili Gang con un piqueo nuevamente por esta rosa con un Fénix. Fede nuevamente con su Jet. Red otra vez con su Omen. Y parece que del otro lado Alcasis va a ir con su mismo pick. Maxi también. Tonga terminó cambiando la reina por una Viper. Kurda que va a terminar piqueando una reina que no estaba en el mapa anterior. Y el Pana que termina piqueando un Sage. Una Sage no habíamos visto antes. Y Sky tampoco si la piquean. A ver. Ah, no. Cambiaron de Killjoy. No. Las calles es algo que nadie quiere piquear, es como que es una apuesta arriesgada. Igual a mí se me hace, a mí particularmente cuando juego, veo una Sky del otro equipo y me la rebaja, digo, ay, se me hace que la Sky es un personaje tan molesto, ese es el lado opuesto.
A mí el Con los flashes me molesta mucho. pasa que cuando tenés buena reacción, los flashes los rompes. Eso es lo que tiene la Sky de malo. Por eso no se piquea mucho a veces en ligas por ahí un poco más altas. Por el tema de que si tenés una reacción rápida, lo terminás rompiendo y es una habilidad que no te sirve porque ya sabes de dónde va a salir, sabes por dónde viene. El tema de que se juega mucho como baiteo más que como flash en sí. Torreta Y desplegada. usar la habilidad, no explotarla, sino enviarla hacia el site para que el tipo se distraiga con el pájaro y entre el otro atrás corriendo y lo mate. Esa sería la estrategia que normalmente se usa con una Sky en elos un poco más alto a veces. Yo prefiero un bridge. El bridge es totalmente molesto, te tira flash a través de paredes, es. ¡Ay! ¡Guácala! Pero bueno, ya tenemos la primera ronda empezando por el lado del ataque. Van a empezar atacando por el lado de. ¡Ah! Una muy buena paranoia por Red, que no logra conectar las balas con ese gente que tenía ahí atrás. Termina tepeando, termina dando su ubicación a Kurda, Kurda que termina llevándose la baja. Maxi también rápidamente están entrando todo al site. Termina limpiando totalmente el site. Solamente queda la vida en el medio del site. Kurda se Solo lleva una queda un triple. jugador. Kurda que vino en cuestión de reemplazo para uno de sus jugadores para cambiar a Sweet Pain, terminó siendo las primeras tres bajas parte de él. Sacadora abatida. Estarosa, mientras tanto, viene por el lado de corta, por el lado de baja del site de B, de A, perdón. Terminó llevándose una baja, va a venir con una flash. Están tratando de tirar todas las utilidades de los muchachos. Ignoraron que Estarosa estaba a su lado, llegó a llevarse una baja más. Pero la ronda, igual forma, es para los muchachos de TKB, que logran sacar la primera ronda del mapa a favor de ellos. Así es, entonces, primera ronda de muchachos. Me acabo de dar cuenta que me habían. Porque tengo la cuenta que a veces me la usa un amigo. Me había cambiado para los colores. Estaba como, hay algo extraño que le siento a la cuenta y no puedo identificar qué es. No solo que la mira está distinta, sino que estaban los enemigos en amarillo. Y yo digo, qué raro veo acá. No lograba identificar qué era. Me di cuenta que ahora sí, la mira igual está. No le voy a cambiar la mira a esta altura, pero. ¿Qué lo tiró? Arrancamos entonces con la primera ronda para los atacantes. Ahora cambiamos un poco el spike de lado porque la porta, el Brimstone, empiezan a rotar todos para el side. Se pareciera que ellos que se van a mandar para hacer un fake ahí en A, el hombre que impide la visual en la zona de larga, en la zona de corta, por ningún lado van a pasar ni por oscuro ni por larga. Dice, ahora sí, entonces Brimstone que tira los humos para ayudar a sus colegas a entrar, Reina que tira ese ojo para impedir la visual en ese side, el pana que pone su muro, entonces ahora su muro de hielo y Brimstone que planta side positivo, efectivamente tomado por completo el side C, empiezan a rotar entonces los defensores todos por la parte de ST, por la parte de los defensores. Ahora sí tenemos a esa alta que guarda para tirar ese incendiario y a ver si se mandan o no se mandan. Esta cosa que no puede pasar, que el muro le impide el ingreso. Tengo que arrancar entonces descontándolo a Rush. Ya tenemos dos bajas para el equipo de defensor, quedan solamente tres. El Omen también súper retocado. A Viper que quiere pasar, pero Viper contra Viper le tiró una mordedura que le impidió ahí pasar. Le quitó un poco de HP. Cruz igual que logra descontar rápidamente a Curra, queda tocado, pero también se la lleva a Tonga. Buena doble baja entonces. De Bruce, ahora sí le queda solamente a ver qué Fénix para apoyarlo. Está súper tocado, cae su compañero, cae Fénix en mano de Alka. Se mandó una baja increíble a Bruce, pero termina cayendo también esa doble baja de Alka. Y ahora sí, entonces 2-0 el score para los atacantes. Los atacantes que nuevamente lograron ganar una ronda gracias a la killjoy que prácticamente les limpió el site con ese ruido que hizo por el lado de A, haciendo una baja rápida. Matando a Fede, los dejó descolocados. Los muchachos rotaron sin saber que estaba sola esa Killjoy. Terminó dejándole el site de C totalmente limpio. Y los muchachos jugando otra vez al Kha'Zix con su Molotov. Terminó haciendo tiempo otra vez para que no toquen la Spike. Nuevamente están jugando con sus lineups de venenos y Molotov para tratar de sacar estas rondas. Díganle a Clint que invite la comida. Yo, Andrés, si querés, te invito a tomar agua mineral y arroz con queso. Para más no me da. Igual, pará, el queso es caro, ¿eh? Ojo que el queso es caro. Pero queso siempre hay en casa. Aparte, arroz con queso es. ¡Ay, qué rico! Arroz con queso y queso rallado arriba. Como para darle un poco más Uf, de gusto, ¿viste? me metí un poco de arroz en mi queso, me parece. Claro. ¿Quién hizo Oh, esa dicen que picardía? mandan pausa y reinicia Bruce. Sí, acabo de leerlo ahí también. Acá Martín dice, aguante la Sky. Sí, obvio, porque Martín juega a pleno con esa Sky. Qué molesto que sos Martín con la Sky. No, yo es algo que no.
No, a mí no me convence el personaje. Es como que desde que salió no es un personaje que diga. Está bien definido para lo que es. Es como una especie de bridge mezclado con una Sage que no se cura ella misma. No, Es el perrito no increíble. sirve para absolutamente nada porque la visión que tiene es muy corta. Solamente sirve para ángulos cortos o lugares muy cerrados. Para el resto de los lugares como que está medio perdido o no le encuentro la función. La definitiva es lo único que le destaco que digo que está bueno. Porque por más que se rompa, es algo que te dice por qué lado te van a venir la gente cuando vos estás solo contra tres, por ejemplo. Vas a ver para dónde se dividen esas tres ultis y vas a ver para dónde está cada uno. Entonces vos ya tenés una idea mental en tu cabeza de dónde va a estar cada uno y ya jugás de manera distinta. Pero, qué sé yo, no me cierra del todo. No, la verdad que no. Y encima, bueno, justamente para hacer una pequeña anécdota antes que arranque esta ronda, a Martín le cargan diciéndole el chico pájaro por ese luz guía que tira siempre. El chico pájaro. El hombre palomo. Tenemos una baja rápida por el lado de. Ah, Fede, que se termina llevando una. Red, que termina avanzando por el lado de corta, se termina llevando otra más. Trata de buscar la tercera. Baja para los muchachos de Chiligan, que terminan vaqueando, terminan por jugar a la segura. Dijeron, jugamos bien. Tenemos dos bajas a favor, rápidamente. Vamos a jugarla más seguro y vamos a volver a los sites y vamos a cubrir desde un ángulo largo. Porque no sabemos qué arma tiene el enemigo y están jugando bien con respecto a esa idea que se plantearon. Jugarla con las bajas que lograron. ¿Cómo va? Apoyarse con la ventaja numérica y tratar de sacar algo con eso. Mientras tanto tenemos a los muchachos que están tratando de pasar por el lado de larga de C, parece. Mientras que Skurda está mirando por el lado de medio a ver si puede descontar algo. Mira para la ventana a ver si pushearon. Mira medio a ver si alguien está avanzando también. Y va a venir un humo por parte del Omen desde la otra punta del mapa. Va a terminar smokeando esa puerta. Dobles que termina siendo un poco regalado. Viene a ser cubierto por Rust. Y ahora va a entrar por el lado de dobles. A Quedan ver 30 si segundos. termina entrando Kurda que va a terminar tirando el ojo, dando la posición de dónde está y muriendo por mano de Queda Ruski. un Ruski que se enemigo. había subido a Spike una soltada cajita en C. esperando a que pase su enemigo, sabiendo que había tirado una cegadora en el lado de dobles, termina siendo ¡Va! asesinado. Y Alcácer, que está solo, lo va a terminar piqueando una viper en la espalda. Impecable. Bruce, que lo termina viendo, podría haber hecho una maldad, podría haber sacado el cuchillo y dice: no, voy a jugar a la segura. Y termina llevando la primera ronda para los muchachos con una baja de Molotov a último momento. Ahora sí, entonces, es muy buena ronda por parte de los defensores que han logrado sacar ventaja aquí en el score. Y fue una linda ronda porque tuvieron pocas bajas y se han comido casi el equipo atacante por completo. Así que podemos decir que pueden empezar a remontar mucho más esta diferencia. Y por el Horizon que te iba a ir la incendiaria, pero lo venían encerrando de todos lados y terminó siendo interceptado rápidamente por la Viper. Arrancamos entonces lo que es la ronda número 4, 2 a 1 para los atacantes. Y parece que va a ser un full Royal Side. Amigos, tenemos por larga, arranca con todo. Tenemos la cortina tóxica de la Viper tirada ahí en largo. Por la que arranca descontado, entonces a Red, ahora sí. También cortina tóxica que atraviesa por el medio al Side. A torreta desplegada por parte de la Killjoy. El pana que pone ese muro de hielo para impedir el ingreso por corta por la parte de los defensores. Tira también un poco ahí el ralentizador por la ventana, por si piquean por ahí. Maxi, que planta ese dispositivo. Ahora sí, los últimos tres player tienen que Listo. ingresar para defender ese dispositivo. Tenemos la Killjoy que se pone a tirar su ulti. Entonces, a ver, Uno nos quedan menos. cuatro jugadores, tres en pie, tres contra tres. Esta tarde se lleva rápidamente a Alca, Bruja, hace lo mismo entonces con Maxi. Ahora sí queda un 2 para 2. Ay, 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 lo que se viene en este 2 para 2, la Spike plantada y está complicada la cosa, está complicada la cosa. Ay, pana, qué Último en pie entonces la reina porque Starosa hace ese triple kill increíble, se lleva también al pana. Escucha los pasos a su alrededor, se acerca la puesta Starosa y vuelve para defusar el dispositivo. No lo ve, lo tiene arlado, lo tiene arlado, se va a sumar, se lo va a llevar a la Viper que trataba de defusar el dispositivo y rápidamente Brusco lo intercepta primero que él lo intercepta, se lo lleva, igual quedó de HP tocado, pero logra defusar a ver ese dispositivo y hace rondita para ellos, 2 a 2 el score. Starosa, que estaba como Dora la Exploradora por el largo de C, de A, perdón, termina siendo espaldeado por el pana que no logró conectar las balas de espalda a su enemigo y terminó siendo asesinado y lo mandaron a buscar al lobo, el lobo Se malvado, en posición. que se dio vuelta y le metió una bala en el medio de la cabeza. Terminó llevándose la ronda prácticamente Starosa con ese pulleo por la espalda y poniendo el empate ahora sí por primera vez en el match.
a favor de nadie, porque están empatados, ¿no? Obviamente. Y lograron el 2-2. Vamos a ver si logran sacar una ronda más. Con economías tan complicado, ¿no, muchachos? Y también el número, porque terminaron muriendo rápidamente uno, pero rápidamente el pana termina haciendo el trade. Viene la Jet por parte de los muchachos de Chile Gang, que trata de llevarse al pana, no logra conectar las balas y parece que están entrando por medio también. Se va a terminar llevando la baja a Bruce rápidamente. Mientras tanto, el Fede está tratando de piquear, piqueando por el lado de larga, viendo si puede sacar algo. Ve la torreta, sabe que está encerrado su derecha. Está holdeando el pixel a ver si piquea esa Killjoy. Esa dado a Kiar termina siendo asesinado. Carosa también se lleva una más. Y solamente queda el Cassis. El Cassis está en medio. Termina asesinando rápidamente a Bruce. Queda solo contra tres personas que le están rodeando la ventana. Tiene uno en baja, uno cubriéndole la puerta. Y él está holdeando el ángulo, tratando de ver si puede conectar algo. Ruski, que termina metiendo un par de balas. Termina también la molly de ese negrito Fénix. Termina logrando meter un poco de daño y llevándose la última baja. Y ahora sí, ventaja para los muchachos de Chile Gang, que se ponen en 3-2 en esta ronda número 5. Ahora sí, 3-2. Igual me hace acordar al primer Chumar que vimos al primero, que estaba también peleadito al comienzo, Peleadito al comienzo, pero vamos a ver entonces si arrancan a hacer la diferencia alguno de los dos equipos. Tenemos la Spy que ya se posiciona para ingresar al side C. Tenemos tres players por su lado que acompañan ahí. Sueltan la Spy por las dudas y se la dejamos mejor ahí. Se la pasan a la Sage y sí, como de costumbre, la Sage portando fielmente esa Spy que apunta para la RBC a ver si ve a alguien. Pero tenemos a esta otra que está aguardando ahí. Fénix ya cubriendo cortina tóxica tirada por la Viper. Se cura el pan ahora porque está... No, mirá, en vez de curarse lo cura a la Viper, que da igual a 19 de HP. Prefirió curar a su compañero y quedar super tocado portando esa Spy. Fede entonces que descontaba rápidamente a Kurda. La primera entonces baja para el equipo A. Atacante, maldita estimulante, tirada entonces ahora por Brimstone para favorecer a sus colegas que guardan ahí, no saben si ingresar al side B o qué hacer. Quedan solamente estos cuatro jugadores en pie que están totalmente indecididos. Lo tenemos a Fede que está guardando ahí con su Jet en oscuro en papeles y lo va a ver si se asoma demasiado. Lo ve. Mirá, Tonga, cómo lo intercepta rápidamente desde macetas a Fede que estaba en papeles. Muy buena esa hoja que se manda. Ahora sí, por largo se adelanta al side A. Tenemos entonces a la Sage que empieza a picar también por la parte oscura y decide acompañar a su colega por larga. Mejor en este caso vamos para acá o no volvamos por la duda. Volvamos. Y no saben qué hacer, si se mandan o no se mandan. Sage que se adelanta, entonces ahora sí, por oscuro se va a mandar al side A, Killjoy que la acompaña por larga. Tenemos al Omen que aguarda ahí en Heaven, ya se escondió Red porque los vio, los va a querer ahí tirar una mano ahí o algo. Ingresado al side, ahora sí, lo ve absolutamente Maxi, termina cayendo en mano de Ruski, el para que lo descuente entonces a Red que estaba en Heaven. Ahora quedan solamente dos players para defender el side y tres para plantar dispositivos. Acaba el tiempo, pero el pana se pone a plantar dispositivo a ver si llega. Spy sí, colocado. Ahora sí, Spy plantado al side A, 19 HP tocado, logra poner ese muro entonces ahora 6 para resguardarse del ingreso del último defensor en pie. El último defensor que es Starosa, que está ahí dentro de esa nube venenosa que no ve absolutamente nada. Le sacó un poco de vida, ahora sí se regeneró, muchacho. Y escucha la Viper, tiene alrededor, no la vio. Estaba en el fondo, igual quiere estar en el fondo ahí del side B. Se va a mandar por la ventana de medio para rotar hacia el side y lo tiene a Brimstone ahí al lado. Sale, lo intercepta, lo ve de espalda, a ver. Piqué demasiado y lo va a interceptar y no lo ve. Y está en un costadito metido en papeles alca, aguardando el ingreso del muchacho. Se manda por maceta, se asoma, no lo ve y no sabe que está ahí. Pero se llega a mandarlo suicida y lo va a agarrar por la espalda. Tenemos el pana que está adelante porque lo quiere descontar el último player. Se mandan los dos juntos, entonces ahora alca junto con el pana. Lo descuenta rápidamente Starosa a alca. Doble baja que se manda Starosa igual a un detonado Spy. 3-3 el score. 3-3 el score y estaba observando, no sé si viste que Ruski estaba en el side A medio escondido y le pasaron dos adelante de la cara y como que vi un movimiento medio raro y cuando miré el ping, claro, cómo no va a ser raro si tenía 300 de ping el pobre muchacho. Ahora ha dicho, ¿qué pasa acá? Uy, no te lo puedo creer. El internet estaba en la Antártida, estaba moviéndose en pausas el muchacho y vi que la mira claro, que se le trabó. Y Bruce era el que había tenido problemas que se había reconectado. Claro. Y Ruski, pobre, habrá dicho, esta era mía y lo desperdicié por ese señor internet malo. Pero bueno, ya tenemos otra ronda que empieza y con una ronda nueva tenemos otras dos bajas para Starosa, que rápidamente termina acabando con dos vidas de los muchachos del ataque.
en el lado de C y una baja más. Ahora Bruce, que termina llevándose una baja a través de la puerta de dobles, logrando así poner las cosas en 5 versus 1 ahora, porque Fede termina llevándose una baja más con el AP. Mientras tanto tenemos a Ruski. Ruski que está holdeando dobles, todavía tiene full vida. Ve a uno pasar, trata de tirarle unas balas a través de la puerta y no conecta. Mientras tanto Alcázar está avanzando, termina siendo asesinado por las manos de Ruski. Ruski que sabía que estaba ahí, una ronda muy rápida para los muchachos de Chilligan, que se pone nuevamente a la cabeza en un 4-3. Y como decía vos, otra vez arranca con 1-1. Ahora sí es verdad, estimadísimo. Rondas alternadas para ambos equipos que no nos permiten definir absolutamente nada. Vamos a ver si está mejor posicionado los equipos en este site o no, si les juega a favor para marcar la diferencia que han tenido en el match anterior. A ver si pueden hacerse una para ellos y estirar un poco más a una tercera, a un tercer mapa. Así que ahora sí, 4-3 el marcador. Ingresamos en la ronda número 8. Cortina tóxica ya tirada por la Viper, que atraviesa por completo la zona de largo del site de C. Pero eso definitivamente, muchachos, está disputándose para una Fede, que ya tiene en su vista en larga de A la Spy. Ahora sí, a su favor, cuentan con esa visual en la Spy. Está Rosa ocasionando una baja increíble. Queda solamente la Reina en pie, que se manda por oscuro. Termina siendo descontada. Entonces, por Ruski, mira qué ronda más rápida que se han llevado ahora los defensores. 5-3 el score. Los defensores que parece que otra vez ya se están adaptando a cómo están jugando los muchachos en ataque. Te cabe que no está siendo muy sólido con respecto a cómo está atacando. Se está dividiendo mucho, están dudando mucho a la hora de entrar al site. Les está costando rondas y pueden ser ganadas si juegan un poco más con sus habilidades. Se la están guardando demasiado, para mi parecer. Sobre todo los humos, sabiendo que tenés una Jet con AP, deberías ponerle un humo en larga, tratar de rápidamente tapar los ángulos largos de visión para que no saquen provecho de esa AP. No, Carosa que rápidamente rushea y termina asesinando a la Sage de los muchachos de TKB, que tenía una definitiva y podría haber levantado a alguien de su equipo. Termina siendo asesinado rápidamente. Mientras tanto tenemos a Starosa que sigue shooteando a través del humo, lo van a terminar rusheando, va a terminar tirando una flash, cegando a uno de los enemigos, pero Maxi termina por mirar rápidamente hacia otro lado, comiéndose muy poco CD de ese plan. Mientras tanto Fede termina cubriendo la espalda de Ruski y solamente queda uno de los enemigos del ataque, solamente queda Tonga por parte de TKB, solo contra 4. Otra vez tiene definitiva, no tiene la spike, está tirada en side y solamente está él contra el mundo buscando el clutch, buscando si puede hacer algo. Da vuelta, mira para abajo, mira para arriba, no sabe para dónde ir. Está vaqueando a ver si alguien le viene por la espalda y definitivamente alguien le iba a venir porque está solo, encerrado en larga. Termina matando a Bruce, recuperando un arma un poco mejor y jugando solo contra 3 todavía. Quedan 30 segundos. Para él y tiene también muy poco tiempo. 25 segundos le quedan en el marcador de tiempo y tiene un dron de Kinshi que le termina dando la alerta de dónde está esa Viper. Terminó avanzando por nada, terminó muriendo en manos de Ruski. Y ronda número 6, número 9, jugada de la partida. 6 rondas a favor de los muchachos de Chilligan, que se logran poner 3 rondas arriba de TKB en la ronda número 9, jugada hasta ahora. Y ronda otra vez bastante sólida para ellos, con solo una baja, 2 bajas, perdón, para los chicos. Torreta desplegada. Increíble lo que están jugando ahora los muchachos. 6-3, 3 rondas a su favor. Que parece otra vez complicarse para el equipo atacante. Ahora tenemos a la Killjoy y que súper bien cubre ese side B, pero completamente sola, con todas sus utilidades. Y ahora sí arrancamos en sesiones. Tenemos la Spike posicionada para ingresar por largo. Vamos a ver al pana si se manda o no se manda. Está guardando ahí en macetas. Ahora sí tenemos entonces los humos del Omen que le impiden la visual por corta al side A. Por los dos se va a trazar, pero la Spike que aguarda aún ahí. Y tenemos a los atacantes que ya están tratando de ingresar por completo, por medio, hacia el side B. Por lo menos apunta en el side B. Curra que se queda adelantar despacito, clava, mira para dobles. La Viper que también aprovecha con esa nueva venenosa para tapar el ingreso por dobles. Tirada la ulti de la Viper también en el side B. Peleada la cosa, entonces ahora recarga Tonga super tocado. Estaba 21 de HP, termina cayendo ahora sí la Killjoy, que tira esa ulti. La defensora queda solamente
6 con la Spike encima. Queda solamente 6 con esa Spike. Agarra, tenemos al pana que está guardando ahí. Se va a retroceder para puertas dobles porque le impedía el ingreso. Está con Brinson, está con Brinson. No está sola. Brinson que se manda entonces ahora para el Sai DC. A ver, dice, me parece, si está limpio el Sai pasamos, queda, ¿eh? Un enemigo. Para que tenía Bruce que venía entonces. Spike soltaba ahí. Entonces quedaba la Spike a sus pies. En su mira alta que se adelanta. Entonces sí lo ve. Doble baja para él. Termina cayendo igual en la ulti de Fede. 7-3. El score a favor de los defensores. Alcas y Cibrus que se hicieron la calecita alrededor del site de C. Se estaban ignorando, es como que estaba, viste, cuando te ofendés con alguien, que haces la ley del hielo, sí. Háblale a la mano. Y se fue uno para uno, el otro para el otro. Qué lado. Qué vuelta que se pegó y cómo se animó a interceptar, ¿eh? Sí, sí, la verdad. Le salió bien incluso porque mató a dos. Le faltó matar a esa Jet que tenía arriba de la caja del site de B. Pero entró bien. Trató de hacer lo que pudo, pero no hubo compañía, estaban todos muertos y terminó siendo asesinado. De igual forma, ronda otra vez a favor del equipo de la defensa para los muchachos de Chili Gang, que logra ponerse 7-3 ahora, que están arrancando por el lado de medio otra vez, tratando de encontrar la vulnerabilidad en la defensa de los muchachos de Chili Gang. Te cabe que está medio, que no saben para dónde ir, si ir para medio, si ir para A, si ir para B, si ir para C, si ir para Narnia, no saben, están ahí un poco indecididos. Tanto terminan tapando al fin la pared de la Viper, termina sacando un poco de la visión que tiene Fede con su AP. No logra llevarse ninguna baja con los piqueos que logró hacer y termina subiendo arriba de Heaven tratando de ver si puede esperar a que se vaya ese humo por parte del Briston. Si puede hacer una baja con esa AP, parece que el Briston está esperando para tirarle otro humo en la cara y efectivamente le tira un humo más. Para que no tenga visión de nada nuevamente, no logra conectar la bala con el AP. Busky está tratando de esconder a los muchachos desde el fondo del site. Mientras tanto, al fin logra matar a uno más Red. Pero la Spike es soltada en el site. Tienen dos de los jugadores, uno en contra. Quedan 30 segundos. Esa Viper que empieza a vaquear, Tonga está corriendo para atrás. Tiene la Spike tirada en el site que no pudieron plantar. Y le están rusheando, están viniendo por la espalda, están viniendo y lo termina llevando este Arosa para un 8-3. Última ronda antes de cambio y se pone complicada la cosa para Tecabe. Última que está ronda de esta con mitad. Tres rondas solamente en esta primera mitad. Complicado están, ¿no? Ahora sí, entonces súper complicado para ellos, parece imposible de remontar. Tenemos entonces al panel Sage que está contando con su ulti, esta Rosa del lado de los defensores también cuenta con su ulti, la Killjoy y atacante también, así que ojo que se viene a rondita picada. Rondita picada entonces ahora a ronda número 12 y vamos a ver, tenemos ya la Spy que está posicionada para ingresar al side de C por largo, derrotada por la Sage. Ahora sí tenemos dos players que también se van a adelantar un poquito por B, por las dudas. Tenemos a Killjoy que no sabe si asomarse o no, ¿eh? El pana que clava, mira, cortina tóxica desplegada, atravesaba el medio del side C, aguarda Fénix ahí en fondo, aguarda Fénix en elevador para interceptar. También tenemos unos humos tirados ahí que vienen desde la base para impedir el ingreso. Maxi que se manda por doble puerta, termina cayendo en manos de Ruski, pero antes descontaba a Bruce. Ahora sí quedan solamente dos players para plantar este dispositivo. Tenemos a ambos en larga DC y no saben si rotar o no. Están súper, súper indecisos, pero el pana que no tiene la certeza de si es mejor mandarse ese site o no. El equipo defensor que empieza a rotar en su totalidad, ya más o menos para el site de C. Tenemos al Omen parado ahí, en B se va a asomar para lo que es la zona de la base y lo va a ver. Si el pana se mueve demasiado, lo va a interceptar. Tonga que caiga rápidamente en esa baja increíble que se manda Fede. Se adelanta entonces Escarosa para llevarse al último player y sí, lo descuenta efectivamente al pana para hacer este 9-3 en el score a favor de los defensores. Los defensores que cambiando otra vez se logran sacar 6 rondas de ventaja. Ahora una ronda más que el primer match. Y con Starosa que esta vez va con 18 bajas a la cabeza. Ahí. De su equipo, seguido por Fede con la Viper. Y perdón, Fede va tercero con 10 bajas. Seguido por Bruce con la Viper, que está demostrando que una Viper con los bufeos que le dieron, 10 buffs seguidos más o menos, hasta que el personaje quedó utilizable. Está siendo útil y está demostrando que esas cortinas de humo, esos venenos pueden llegar a ser totalmente efectivos si uno los usa bien. Lograron sacar 6 rondas de ventaja en la primera mitad. Y algo que destacar es de el pana que no usó su definitiva en toda la primera mitad. La tenía
miedo a partir de la ronda número 5, no la utilizó en ninguna ronda y es algo que nos terminó jugando en contra con un personaje de forma definitiva como esa. Mientras tanto ya tenemos una doble baja por parte de Maxi en el lado side de C. Mientras tanto están tratando de entrar también por dobles, terminan siendo asesinados Ruski rápidamente. Las cosas ponen un 5 versus 2, tienen un infiltrado de Zestarosa que se logra sacar una doble baja, termina buscando la tercera, termina entrando agresivamente a fondo, busca la tercera, encuentra la cuarta, le termina quedando un poco chica, no logró encontrarla, le dejó muy tocado ese Briston, pero rápidamente Redden termina llevándose una baja, tiene la spy, puede rotar y solamente queda Alcasis con 20 de vida en el side, termina siendo una situación complicada para ambos jugadores, 10 de vida y 20 de vida, ambos jugadores están en una situación difícil. Mientras tanto, Alcasis está jugando más a cubrir un solo side, ya que no sabe para dónde fue el enemigo. Tienen ahí a Red plantando en el side de A, va a empezar a rotar Alcasis por el lado de ST. Red que termina tomando Heaven con un TP. Va a terminar holdeando la escalera para ver si le viene por Heaven, si viene por baja, termina escuchándolo, sabe que viene por baja, Heaven está cubierto, baja, no hay nadie, pero terminó plantando escondido prácticamente de donde está él. Y Alcasis que no sabe dónde está, está buscando a ver si está en larga, si está en medio, termina haciendo una fake. Reddit que no debería preocuparse porque fue un fake, terminó haciendo ruido de más y termina errando todas las balas, le pega una a través de la pared, lo deja muy tocado, tiene una bala. Y el tiempo está corriendo, si hace un poco más de tiempo puede llegar a sacarse la ronda y se termina sacando la ronda con tiempo, ya que cuando aparece en la mancha negra en el piso no tenés tiempo suficiente para difusear la bomba y termina siendo ronda de pistolas para Red. Gracias a el esfuerzo de él y Estarosa logran sacar la primera ronda de pistolas, poniendo un 10 a 3 ahora en la segunda mitad. Claro que sí, qué pareja que estuvo esta ronda, estuvo muy pareja y podría tranquilamente haber sido de los defensores igual, ¿eh? Así que creo que están levantando un poquito más el desempeño queriendo achicar la diferencia en el score, pero está complicadísimo igual, tienen unas muchas rondas a su favor que son casi abismales de remontar. Tenemos ya entonces al pana posicionado, ahora el lado de defensores va a clavar ese muro en el ingreso para ver por medio para que nadie pase por acá por las dudas, pero tenemos a todo el equipo atacante que quiere mandarse por larga de C. Ahora sí, cortina tóxica clavada ahí en el side de C. Parece que se la veía venir, se la veía venir. Estarosa que quiere ingresar, esa granada de enjambre que le reduce la vida, quedó 76 un poco tocado. Ruge que se lo lleva a Tonga. Dice, y estaba haciendo side, ¿podemos pasar o no pasamos? Ahora sí aprovechamos que la va a partir a su 9N, ¿no? O sea, para plantar ese dispositivo. Dispositivo ahora sí plantado por Bruce. Entonces quedan solamente dos defensores en pie porque caía el pan a mano de Ruski con esa Spectre que lo descontó rápidamente. Ahora sí, Curry que también cayó a mano de esta losa y Ruski que hace su tercer kill para llevarse la vida de alguien en esta oportunidad. Y 11 a 13 el score a favor de los atacantes. Una ronda complicada, por no decir más, para los muchachos de TK, que otra vez terminan perdiendo una ronda más, pero fue una ronda que los muchachos de Chili Gang terminaron forzando haciendo una full build. La mayoría de sus jugadores terminaron comprando armas en general y terminaron sacando provecho de las que ya tenían y lograron sacar una ronda más y están a una del match point y a una más de llevarse la segunda match y ganar la victoria de esta noche, los tres puntitos de esta noche de la liga podrían ser de ellos. Se cabe que puede dar vuelta al resultado todavía, pero Tonga termina muriendo de una etapa temprana de la partida y Estarosa logra obtener su definitivo y va a empezar a entrar por el site DC sin ningún problema, no termina viendo ninguna resistencia en el site y termina por limpiar todo hasta el lado de Heaven, sabe que no hay nadie por el backside del site, terminó limpiando todo, va a entrar, termina entrando, solamente queda un jugador, Alcasis otra vez, el eterno jugador solitario que termina siempre solo contra el mundo. Otra vez más está solo y otra vez más está tratando de ver si puede sacar algo. Termina muriendo mano de Bruce. 5 contra 1. Termina siendo demasiado para él y termina dejando un match point a favor de los muchachos decisivo de Chili Gang, que logran obtener nuevamente el match point. Y con 24 bajas de Estarosa, Estarosa está totalmente ido, señores y señoras. Sí, revivido el muchacho, revivido con esas 24 kills. Saludamos a Simplemente Marco, que está acá en el canal. Qué placer, estimadísimo. Le hago una pequeña aclaración aquí para si no conoce. Simplemente Marcos es caster de Rainbow Six para R6 Latam. Un caster de primera.
Un placer, Marquito, que estés acá presente. Un placerazo. Ahora, bienvenido, compadre. Sí, sí, sí. Ahora sí, entonces, retomando esta ronda Match Point a favor de los atacantes. Mirá cómo ingresan ahora los humos de Briston, quien piden la visual, pero Fede que se manda igual, que sacan dos de cuenta rápidamente a Alka Curva, que bien aguantaba ahí bajo Heaven, se lo llevaba Fede, esta cosa que igual lo sigue descontando. Ahora quedan solamente tres players para quedarse, para defender este dispositivo. Están súper divididos, pero van a ingresar rodeando por completo. A veces ahí están todos posicionados. Ruski que planta el dispositivo en el side de A, esta cosa que se manda a la tercera kill, descontándolo al Panda, también se lo lleva Killjoy, y ahora sí le queda solamente queda la Viper en pie, que tan oscuro se lo lleva con esa Odina, Ruski, y ahora sí, igual está un poco que tocada, flashada por esta rosa también, haciendo descontar esa cuádruple bajadel y 13-13 el score a favor de los atacantes. Qué partido increíble. Una partida que termina siendo favorable para los muchachos de Chile Gang, que otra vez lograron sacar la victoria, y dos victorias para ellos significa victoria de la noche, y termina con un Starosa con 28 bajas, 5 kills y 2 asistencias. Starosa que estaba prendido fuego hoy literalmente con ese Fénix, y uno de los muchachos de Tecao se terminó yendo antes de que termine la partida, dijo a la chingada güey, y se terminó desconectando en la ronda número 12. Pero bueno, andás a ver qué le habrá pasado, habrá sido, no sé, un rage quit, que puede llegar a pasar muchas veces, alguna gente se puede llegar a enojar, pero siempre recordemos que acá es una liga y esto puede seguir, y siempre esto se juega para mejorar, gente. Las ligas sirven para eso y para adaptarse a un equipo y adaptarse a tus compañeros más que nada y poder lograr las victorias. Pero bueno, esas fueron las partidas de hoy, gente. Increíble, GG dicen en el chat y GG aquí también en el juego. Fueron increíbles las partidas, la verdad que un placer arrancar casteando equipos así. De verdad, agradecidísima con la gente de MLG Sport, agradecidísima aquí con mi colega, también con los equipos que se estuvieron disputando. Fue todo más que maravilloso, una velada increíble. La verdad, una velada con mucho tiro, mucha bala y sobre todo una victoria para los muchachos que estuvimos casteando por parte de Chile Gang, que jugó maravillosamente, logró sacar los dos mapas. Pero bueno, gente, hasta acá llegamos en esta noche de transmisión y nos estamos despidiendo. Les mandamos un abrazo grande y nos veremos mañana en otro día más de casteo con mis compañeros, que estarán casteando mañana otro match a las 10 de la noche. Por mi parte me despido, la dejo a Thais despidiéndose también. Un placer a todos, buenas noches, muchas gracias por pasar, gracias a la comunidad, a algunos ahí en mi canal que estuvieron pasando, gracias Vanina Cast, gracias Simplemente Marcos, gracias también a los chicos, a mis compañeros, a los players de Valorant que juegan conmigo todas las noches, Martín Leodora, Nachito, Maru y las chicas aquí de Noite Gaming que jugaron ayer y ahora también pasándose aquí por la transmisión, así que un placer contar con todos ustedes y esperamos que sigan aquí compartiendo con nosotros más de la Liga Pop en MLG Sports. Un abrazo grande por mi parte y nos estamos viendo en la próxima, gente. Hasta pronto.